Tiempo está por concluirse. Por favor, los jóvenes, nosotros, todo depende de nosotros, que aportemos para el cambio de actitud, para tener un ambiente sano, saludable y limpio. Y así ya que tenemos que hacer una mejor educación y preocupémonos por nuestro medio ambiente y nuestro entorno. Gracias. Bien, número 20, contrarréplica. ¿Por qué, aparte de que
de alguna forma no digamos que no se hace nada, ¿no? Sino que no estamos educando, sino que ¿en qué creen ustedes, según su opinión, que estamos fallando para que esa educación que se está brindando no funcione? Cuatro. Uno, concursante uno. Diez. Ocho. Puede empezar su compañera Erika. Concursante 9, Carola. Bueno, yo vengo
Bien. Oportunidad también a otro miembro del jurado para que pueda hacer uso de este espacio. A ver, esto. Gracias, profesor. Sabiendo que las mineras nos dan recursos económicos casi la mayor parte de las regiones, hablando netamente de Anacocha, ¿creen ustedes que estas empresas están haciendo algo a favor de la contaminación? Uno. Yo creo que estas empresas no están haciendo nada favorable, todas están contribuyendo a la contaminación de lo que es el medio ambiente, porque día a día cuando explotan el oro, están contaminando el agua y el aire, y entonces eso nos afecta bastante, no solo a nosotros, también a los animales y a todo el ser vivo del medio ambiente. Cinco. Bueno, no nos están ayudando mucho, o sea, sí económicamente, pero no para que cuiden el medio ambiente, porque al explotar hacen un gran daño, aparte de contaminar el agua, también pueden contaminar el aire, por las sustancias que contienen dentro de las minas donde hay oro o plata. Tres. Dieciséis, pulsante 16. Yo creo que 9. Bueno, yo quiero decir que sí, si nos está, por un lado nos están aislando y por otro lado también quieren, o sea que a la misma vez tiene ventajas y desventajas. Las desventajas son que están contaminando el agua. Diez. Yo creo que sí nos están ayudando, pero económicamente, pero ambientalmente no, porque están contaminando el aire y el agua, y donde el agua toman muchos animales. 17. Bueno, yo creo que las empresas mineras ayudan a que económicamente a nuestro país, pero sin embargo ese desarrollo económico no llega a los pueblos donde las mineras están contaminando, ya que los impuestos que pagan las empresas llegan al Estado, y como desgraciadamente en nuestro país el Estado es corrupto, ese desarrollo económico no llega a los pueblos que están afectados por la contaminación que generan esas empresas mineras. 4. ¿No alzó la mano? Lugares de pobreza.
19. Vamos a escuchar a Sandra, que fue la primera que alzó su mano, concursante número 3.